for you to clip someone behind you, and I think that's what happened. He had a little contact with Kincaid, and he was like, look out. But I don't think there was any real infraction there. Kincaid didn't do anything wrong. Chelimo, a native of Kenya who is now a naturalized American and has been for a long time, he said, look, I grew up in this kind of heat. For me, the hotter, the better. These temperatures, the change of schedule, whatever, it doesn't bother me. And when we watched his performance in the heat, it was so comfortable. He was so within himself. He said, look, it's just good to get... Bueno, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos entrando a la transmisión de los 5,000 metros final desde los USA Olympic Trials allá en Eugene, Oregon, en la casa de Steve Prefontaine, el famoso Hayward Field. Y pues Paul Chelimo, al parecer, molesto Paul Chelimo, lo han empujado en un par de ocasiones. Acaba de perder el liderato. Cabe mencionar que las primeras vueltas las punteó a Paul Chelimo. Está Cooper Tier, pues está ahora sí que la crema y nata. Están los campeones de la NCAA de 5,000 metros y pues se enfrentan contra lo mejor de la compañía Nike. Los primeros tres califican a Tokio 2021 para conformar el equipo por Estados Unidos en los 5,000 metros planos. Bueno, pues pongan el cafecito y saquen el panecito porque estamos viendo, señores, historia pura. Y pues básicamente dice Cara Goucher que Paul Chelimo es el veterano y no va a dejar que estos jovencitos universitarios vengan y le arrebaten un boleto a Tokio 2021. Acaban de tirar una vuelta de 1-4. Se acercan ya al 3,000. Ya pasaron los 2,000 metros, ya los pasaron. El crono marca 7:23. Más o menos un ritmo cerca del entre 2:38, 2:42 promedio por kilómetro. Y el grupo sigue muy compacto. Ahorita nadie ha hecho un movimiento fuerte. Se vienen cuidando. El ritmo es honesto. Vueltas de 1:4, 1:5. Ritmo abajo de 13:20. Ahí está Paul Chelimo. Ya es un keniano naturalizado estadounidense. .807 el 3,000. Repito, pasando los 3,000 metros en .807. Se subieron en esta vuelta a 1.7. De 1.4 se subieron a 1.7. Y la carrera viene con cambios de ritmo. Al parecer no llevan un ritmo parejo. Vienen haciendo cambios bruscos. Bohr se pasa al frente. Paul Chelimo lo sigue. Jenkins se acomoda. Cooper Tier ahí atrasito acomodado. Fíjate que si Cooper Tier está faltando 200 metros con Paul Chelimo, me la juego con Cooper Tier. Lo veo bien, relajado. Y pues, de los pocos universitarios que están ahí en esa final, Cooper Tier con la playera de Oregon. Y pues básicamente, señores, está corriendo en su casa. Algo le dice Paul Chelimo, algo le dice a Bohr, como diciendo, ¿por qué bajas el ritmo? Y sí, es una carrera muy de mucho contacto físico. Paul Chelimo ya se quejó en varias ocasiones. Paul Chelimo quiere un ritmo honesto. Y en un par de ocasiones dejó a dos corredores tomar la punta y le bajaron el ritmo de 1.4, se le subió a 1.7. Y eso es lo que no quiere Paul Chelimo. Paul Chelimo quiere forzar el ritmo. Ahí está la repetición en el replay. Dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué bajan tanto el ritmo? Mira, aquí lo que está pasando es que la mayoría de ellos ya tienen la mínima marca para Juegos Olímpicos. Ya la mayoría corrieron abajo de 13:13. O tienen de 13:13 para abajo. Entonces, aquí lo que está pasando, empiezan los juegos psicológicos y las estrategias para, ahora sí que,
pues ganar el boleto, ¿no? Son tres pases y veo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Sobreviven 13 en el grupo puntero. Increíble, también está el de Northern Arizona, coequipero del Tarzán Grijalva, ahí atrasito. Hay varios colegiales, varios universitarios en esta final, tratando de hacer el equipo. Vamos a ver, tiempo corrido 10:45 y ya nos acercamos ya al último mil, último kilómetro, ya acercándonos, y el grupo sigue muy compacto. El de BYU, de Provo, Utah, increíble, veo muchos universitarios. Cooper Tier, ahí el de Oregon, y hace un movimiento, punto crucial, el de BYU agarra la punta. El de BYU agarra la punta. Y veremos si eso anima a Cooper Tier de Oregon, como diciendo, bueno, aquí estamos los colegiales y nos los vamos a poner al tú por tú a los de la compañía Nike, New Balance, Adidas, a los profesionales, básicamente. 11:24, 11:25, tremendo jalón, faltando dos vueltas. Esta vuelta, me atrevo a decir, que va a ser una de las más rápidas. 1:3, 1:4. Y la carrera ya comenzó. Si se venían cuidando, ya ahorita el de la Universidad de BYU, allá en Provo, Utah, viene aventando ya toda la carne al asador. Paul Chelimo, como diciendo, ¿a dónde vas? Aquí estoy. Con uno, como diciendo, con una 4 no me vas a dejar. Ocupas para sacarle un susto a Paul Chelimo, ocupas aventarles un par de vueltas de a minuto, de a 59, pero Paul Chelimo está codiado, se ha codiado con la crema y nata, ha corrido con Mo Farah, con Bekele. Paul Chelimo está ya curado de espantos. Con una 4, créeme, no vas a dejar a Paul Chelimo. Aquí lo que Paul Chelimo no puede arriesgar es que estos colegiales son muy rápidos en los últimos 400, últimos 200. Se viene la última vuelta. El crono marca 12:27, 12:28. Y va a ser un 400 infernal. Te dije, Cooper Tier, se anima Cooper Tier, es desde el de shorts verde, campeón de los NCAA 5000 hace una semana, hace un par de semanas, venció el Tarzán Grijalva en un cierre de película, y ahí está Cooper Tier, Paul Chelimo, Bohr, increíble, va a ser un cierre de película, me atrevo a decir que van a tirar cerca de 54, 55 en la última vuelta, 13:02, faltando 30, 200 metros. Son 1, 2, 3, 4 y solo son 5 y solo hay 3 boletos para Tokio. Increíble, si Cooper Tier se mete al estilo Stipri Fontaine, señores, haciendo el equipo por Estados Unidos. Y no, al parecer va a quedar fuera Cooper Tier, cuarto lugar. Y se la lleva Paul Chelimo, 13:26. Ahí está. 13:26, ahí están los tres. Fisher, Chelimo. Amplios ya favoritos. Y queda fuera de Juegos Olímpicos Cooper Tier, el de Oregon, campeón de la NCAA. Vamos a ver en cuánto tiraron la última vuelta. Vamos a ver en cuánto tiraron el último kilómetro. Increíble el universitario de BYU, cómo agarra la punta faltando 1,000 metros. Pero no se los pudo sacudir. Ahí está Cooper Tier de Oregon. Y se queda segundos de hacer el equipo por Estados Unidos. Cabe mencionar que esta final estaba programada para la 1:00 p.m, pero la cambiaron por el sol, por el calor, por el clima. Vamos a ver el cierre, últimos 200. Cooper Tier, Chelimo, Bohr, Fisher. Increíble, en esos momentos Cooper Tier estaba ya casi dentro del equipo por Estados Unidos en los 5000. Todavía peleaba ahí codo a codo, mano a mano, zancada a zancada. Y se le va el boleto en los últimos 20, 30 metros. Y la ganan con 13:26. Así es, increíble, Grant Fisher. Fisher segundo en los 10,000. Fisher segundo en los 5,000, hace el equipo por Estados Unidos
en el 5000 y en el 10000. En ambas se mete en segundo, demostrando gran calidad Fisher, y se da el lujo de hacer el equipo en ambas pruebas, los 5000 y los 10000 metros. Cierre de película. Ahí está, los felicita Kincaid, Fisher y Chelimo. Son los tres hombres que estarán representando a Estados Unidos en Juegos Olímpicos. Y pues van a enfrentarse ahora sí que a los Kiplimos, a los Varegas. Ahora sí que en Tokio 2021 me atrevo a decir que el 5000, esa final, va a estar de terror. El nivel mundial en el 5000 y el 10000 son pruebas que las domina Etiopía, Uganda y Kenia. Entonces, la verdad, la van a tener muy, muy difícil los norteamericanos contra el resto del mundo allá en Tokio, ya que Uganda, Kenia y Etiopía son los tres países ahorita que están dominando el 5 y el 10000. Como les dije, van contra los Varegas, contra los Kiplimos, contra los Camboros en el 10000. Entonces, va a estar muy, muy difícil que Estados Unidos pueda obtener una medalla olímpica en los 5 y en los 10000, ya que estos atletas se van a enfrentar con gente que tiene PB con credenciales de 12.50 para abajo, ¿no? Entonces, el mismo récord mundial pues le pertenece al ugandés, al León de Uganda, Cheptegei. Entonces, pues vamos a ver Cheptegei, si nos regala el doblete, el 5 y el 10000 en Juegos Olímpicos. Veremos si Cheptegei se concentra nomás en el 10000. Esperemos ver al León ugandés en ambas pruebas, en 5 y en 10. Pero pues no la va a tener fácil, ya demostró Kamworo en Kenia, cerca de los 2000 metros de altura. Tiró el 27.01, queda como el registro más rápido de la historia del 10.000 más rápido a esa altura. Entonces ya demostró Geoffrey Kamworo, ya demostró que está listo para Tokio. Entonces estos Fisher, Paul Chelimo, se van a enfrentar ahora sí que contra ellos ya en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y pues estamos a menos de un mes, señores. Ahí está Paul Chelimo, excelente postal. Tomas rudas al corazón del running. Ahí está. Los felicita justo al cruzar la meta. Kankai, Fisher y Chelimo. Y ahí Cooper Tier de Oregon. De los Ducks de Oregon. Queda en cuarto lugar. Me hace recordar la final olímpica donde Steve Prefontaine queda en cuarto en Múnich del 72. Y se le va la medalla de bronce, algo así parecido aquí, pero a nivel de eliminatorias de Juegos Olímpicos. Ahí está Paul Chelimo. Imagínate el calorcito que está pegando. Les ponen toallas frías por el calor y la humedad que está ahorita en Eugene, Oregon. Vamos a ver si nos regalan una entrevista. Ahí está. Tell us, Paul, what it means to survive this heat and an unbelievable race and head back to the Olympic Games. ¿Qué significa regresar a las Olimpiadas? I'm really, really excited. And, soy muy emocionado. This is the title that really matters most to me. Este era el título que más quería, el que más me ha importado, porque los últimos dos años han sido muy difíciles con COVID-19. Ya me iba a retirar, pero regresé. Hace dos meses perdí a mi hermano. Mi hermano falleció. Tuve que ir a Kenia para los eventos fúnebres. Y sentí que había perdido el ritmo. Por eso es de que este título de ser el campeón significa todo para mí. Y estos muchachos, estos jóvenes lo hicieron, me hicieron trabajar muy duro. Fisher y Kincaid. Así es. Así es. Dice, trabaja duro o sufre para el resto de tu vida. Son frases célebres que dijo en algún momento Kip Keino en las Olimpiadas del 68. Que viene siendo algo como train hard, win easy. Entrena fuerte, gana fácil. Sufre ahorita.
Ahí está. Dice que lo... varias veces lo... dice que alrededor de 6 veces lo tocaron. Lo tocaron por atrás en el talón y estuvo a punto de caerse. Dice, yo soy una persona muy amable y todo, pero por eso estaba un poco confundido porque no podía creer que me estaban tropezando varias veces por atrás. Por eso es que volteaba en la carrera. Pero todos son muy buenos amigos y ellos me conocen que a mí me gusta trabajar, jugar limpio. Dice que no hizo mucho taper. Taper, o sea, básicamente dice que no bajó muchas cargas. No bajó muchas cargas porque él sabe que el plato fuerte viene en un mes en Tokio 2021. O sea que no hizo un pico muy grande para este 5000. No bajó mucho cargas, no bajó mucho kilometraje. Dice, una vez que estoy consciente, una vez que te pones el uniforme por Estados Unidos, tienes que estar listo mentalmente y físicamente. Todos con los que competí hoy están en una tremenda condición, todos. Dice que también le sorprendió Cooper Tier estar con ellos peleando hasta los últimos 100 metros, que lo hicieron trabajar muy duro estos muchachos. Vamos a ver qué dice Fisher. Este ya está en dos pruebas, ¿eh? Este se va a Tokio en el 10.000 y en el 5.000. Dos segundos lugares. Dice, la carrera de un principio no fue tan rápida para sacudir al grupo y sabía que se iba a definir en estrategia y en los últimos 400. Dice, no quería que se definiera en los últimos 100 metros, ya que cuando dejas una carrera lenta y que se define al final, cualquiera puede ganar y es como aventar un voladito al aire. Dice, mi trabajo fue forzarlos, estar con Paul Chelimo, que me viera que estaba ahí en el hombro, que cada vez que volteara, que supiera que ahí estaba yo. Y un sueño ya hecho realidad, estar en Tokio 2021. Así es. Tengo una gran oportunidad enfrente de mí, a menos de un mes. Sus primeros Juegos Olímpicos. ¿Cómo le haces para doblar 5 y 10? Estás ya en Tokio en los 5 y en los 10, al igual que Fisher. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te recuperaste del 10.000? Regresas ahora y te metes en el 5.000. Los felicita Paul Chelimo, felicita Fisher. ¿Qué opinan del calor que está haciendo ahorita? Cambiaron, la final estaba programada para la 1, la mueven a las 10 para que no sufrieran tanto el calor. Dice, esto nos ayuda porque así va a ser en Tokio. Así va a ser las condiciones de Tokio, así van a ser muy similares, con mucho calor y mucha humedad. Entonces dice, más vale de una vez irnos preparando, aclimatando, porque así se va a correr en Tokio. Bajo este clima húmedo, caliente, árido. Ahí están. Kankai, Fisher y Paul Chelimo. Kankai y Fisher ya están en 10.000 y en los 5.000. Paul Chelimo en el 5.000 se lleva el título. Gana los USA Olympic Trials en la prueba de 5.000. Y increíblemente, fue muy honesto, dijo, la verdad, no bajé cargas, casi no bajé cargas, porque yo sé que lo fuerte viene en Tokio 2021. Y ahí él sabe que ahí pues ya va contra los Camboros, los Varegas, los Kiplimos. La gente que te domina los 5000 en 12:50 o más rápido, gente que te domina los 10000 abajo de 27. Me atrevo a decir, por las condiciones climatológicas en Tokio 2021, por el calor que van a enfrentar y la humedad, espero que sean carreras estratégicas. Va a ser muy difícil ver récords, que caigan récords olímpicos
ya que en Tokio no se va a prestar por el clima a batir un récord olímpico. Van a ser carreras, van a ser finales de estrategia y pues ahora sí que de mucha mentalidad. Pero como dijo Fischer, a él dice, no me la quiero jugar en los últimos 100 metros, ya que sería un volado al aire. Pero pues vamos a ver cómo se comportan en Tokio estos corredores. Bueno, ahorita hay comerciales, vamos a ver ahorita si nos pueden dar un poquito más de transmisión de medio fondo y fondo. Gracias a todos los que están ahí enchufados, compartan video, es lo único que les pido, compartan el video para que esta transmisión en español, en el castellano, llegue a todo rincón del mundo donde se habla nuestra hermosa lengua del español. Y así podamos motivar a un jovencito, una jovencita, un niño a practicar este lindo deporte del atletismo, el medio fondo y el fondo. Bueno, pues, si vienes entrando a la transmisión, hay tiempo, ponte el cafecito, ve por el panecito, porque ahorita al terminar esta transmisión vas a poder ver la retransmisión por Flecha News TJ de los 5000 metros. Estamos aquí todavía esperando a ver si podemos retomar algo de la transmisión de los USA Olympic Trials. Como saben, pues así va a ser también en Tokio. Va a haber comerciales. Ahí está. 13:26. Fischer, 13:27. Woody Kincaid, 13:27. Cooper Tier, 13:28. Emmanuel Bohr, 13:30. El otro keniano naturalizado. Morgan, 13:30. Robert Brand, 13:32. Connor Mance, 13:32. Nico Young, 13:35. Y Eric Jenkins. Increíble, Nico Young, un jovencito de 18, 19 años, ya codeándose con la crema innata. Dice que las temperaturas están en los 3 dígitos, hablando de los Fahrenheit, y viene el plato fuerte, vienen los 1500, vienen los 400 con vallas, vienen los 200, y pues aquí todos los ojos estarán en Matthew Centrowitz es el gallo a vencer, es el campeón olímpico de Río 2016. Así que todos los jovencitos van a querer la cabeza de Matthew Centrowitz en los 1500. Nos están dando tomas rudas al corazón del running de los 5000. Nótese el cierre de película. Últimos 100 metros, codo a codo, mano a mano, zancada a zancada. Ahí se abraza Fischer con Paul Chelimo, Kankaid y Cooper Tier en cuarto, quedando fuera de Juegos Olímpicos. Seguimos aquí en la transmisión. Están los comerciales. Vamos a ver Vamos a ver ahorita si nos pueden dar un poquito más de medio fondo. Hay que aguantar, pues es parte de los patrocinadores, los sponsors. Es parte del show. Así va a ser en Tokio. No va a ser muy difícil que nos den las 25 vueltas completas. Incluso TV Azteca va a estar allá también. También dudo que TV Azteca nos dé un 5000 completo con las 12 vueltas y media. Dudo que TV Azteca nos dé las 25 vueltas completas en el 10000. Entonces, pues aquí nos acostumbrando a que los anuncios, los patrocinadores, los sponsors van a estar, pues ahora sí que al pie del cañón dándose sus promos, porque pues son ellos los que están pagando grandes fuertes cantidades de dinero para, pues ahora sí, tener sus 30 segundos, su minuto de propaganda, ¿no? Es parte del show. Vamos a ver ahorita si regresamos a Eugene, ahí, a Oregon, con un poco más de transmisión del medio fondo. Para los que están entrando, se acaba de terminar la final de los 5000 metros allá en Eugene, Oregon. La final de los USA Olympic Trials para calificar a Tokio. Gana Paul Chelimo, Fischer y Kankaid. Ellos ya tenían boleto en el 10000. Fischer segundo. Él fue segundo en ambas, en el 10 y en el 5. Paul Chelimo gana el 5000. Y Kankaid tercero en el 5000. Y primero en el 10000. Ahí está. Vamos a ver si podemos regresar a la pista del famoso, mítico Hayward Field, la casa de Steve Prefontaine, que en paz descanse, corredor ícono estadounidense que falleciera en 1975 a una corta edad, y con todo un futuro por delante. Nos quedamos con la
con las ganas de verlo en Montreal 76, pero ya no llegaría Prefontaine al 76. Perdería la vida en un accidente automovilístico en el 75. Y pues todos sabemos que esos Juegos Olímpicos de Steve Prefontaine iban a ser en Montreal, peleándole ahí la revancha codo a codo con Lasse Vinen, con Gamuri. Y pues ya no pudimos ver esta final con Steve Prefontaine. En paz descanse Steve Prefontaine. Ahí el remodelado estadio del Hayward Field. La verdad, una joyita de estadio. Les quedó hermoso. El mismo Sebastian Coy dijo que es una de las mejores villas ya a nivel del mundo. El mismo jefe de la World Athletics, antes Jeff, dijo hace unos días, el gran Sebastian Coy dijo, una de las mejores villas de atletismo a nivel mundial, el remodelado ya Hayward Field. Así que si algún día andas por Estados Unidos, no te quedes con las ganas de pisar ahí la villa del Hayward Field y pasar de una vez a correr, a trotar en el trail de Steve Prefontaine, donde entrenaba Steve Prefontaine. Si algún día visitas Eugene, Oregon, son dos lugares que debes de conocer: el trail de Steve Prefontaine, donde él entrenaba, y el famoso Hayward Field. Vamos a ver, ahí está, nos están dando un poco de calendario. Es que ahorita pues los Olympic Trials no nomás es atletismo, hay gimnasia, hay natación, están las demás los demás deportes también, ahora sí que rifándosela en todos los deportes por Estados Unidos, tratando de calificarse a Juegos Olímpicos. Bueno, regreso más tarde. Yo soy coach Héctor Fletcher Hernández. Ya se movieron aquí a la gimnasia y más tarde los veo en la retransmisión por medio de Fletcher News TJ, en una final de alarido que será con Matthew Centrowitz, el campeón olímpico de Río en los 1500 metros, tratando de hacer otra vez los Juegos Olímpicos para Tokio 2021. Y pues ya se la saben, pongan el cafecito y saquen el panecito, porque más tarde, el plato fuerte de los 1500, 400 con vallas y la final de los 200. Hop, 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 hop.